Compañeros, tan empeñados en hacernos creer que se reduce el CO2, que están a favor del medio ambiente. Yo invito a los jefes de térmicas como esta a que vengan a vivir a este valle. Todos sabemos que estas empresas compran a la prensa. Y fijáis bien, que hasta tienen gabinetes de prensa dedicados a estos menesteres para hacernos creer lo que a ellos les conviene. No podemos permitir que se nos muera la tierra con aberraciones como esta. Pero hoy estamos aquí porque él nos llamó. Y un paisano que lleva luchando más de 40 años, escucháisme bien, más de 40 años, contra estos fumos. Él nos pide ayuda. Y aquí estamos para ofrecerla. Se llama Federico. Un aplauso, por favor. Deben de ser 10 kilos de gomado seco. Llevan por lo menos 2 kilos de tornillos de metralla. Están conectados a un cebador Ronnie y al terminal telefónico. Joder, tiene un sensor de movimiento, no se mueva. No consigo ver la parte inferior de la carga. Pero no creo que lo hayan trampeado con un puente. Voy a cortar. ¿Cómo crees que no cree? Detonador limpio. Ya pueden soltar la bolsa. No hay puente. Limpio, despejado. Limpio, despejado. Repito. Limpio, despejado. ¡Quieto, todo el mundo! ¡Quieto, no os mováis! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo os mováis, os abrazo! ¡Por mi madre! ¡Haga el favor! ¡Calla, cabrón! No me mires. ¡Te he dicho que no me mires! ¡Pero si no le estoy mirando, oiga! ¡Aquí no se mueve ni Dios! ¡Los dos al suelo! ¡Venga, joder! ¡Al suelo! ¡Y no me mira ni Dios! ¡Me cago en mi madre! ¡Vámonos! ¡Oiga, que se va con todo! ¡No vaya! ¡Esto dispara! Luego le toca a Rosario y después Ramón, el de los azucarillos. Sí, hasta las dos yo soy el de la leche. Por cierto, hay que decirle a Ana que la pida al súper, porque solo la entregan hasta las 11. Y ya no hay azucarillos. Señora. El tiempo no tiene clemencia. El tiempo es un espacio entre recuerdos, Isabel. Fernán no merece formar parte aún de ese recuerdo. El tiempo necesita dos partes y una tercera que lo ponga en movimiento. Y yo necesito mis dos partes para seguir viviendo. Entonces, parad esto. Solo vos puedes salvarlo. Iros lejos de la villa. No puedo partir. Lo dejaría aquí a Fernán solo, con mi pena. Moriría. Os merecéis la muerte, por adúltera. No puedo marchar, ¿dónde iría? Yo quiero a Fernán. ¿No me creéis? Mis padres me casaron siendo una niña, pero he aprendido a quererle. ¿Y Íñigo? Levantaos, bruja. Vos amáis a Fernán por sus tierras y posesiones, más luego disfrutáis de un cuerpo joven. Alonso, mejor fuego es el que arde más rápidamente, pero no es el más duradero. No intentéis disculpar con palabras los pecados de esta mujer. No sois el más indicado para hablar. Os habéis encamado con cientos de mujeres. Pero no las amaba. Vos habéis tenido esposa, sabéis mejor que yo lo que es el amor. Jamás, jamás, escribano de malas artes, jamás volváis a hablar de ella. Tranquilo.
tanta belleza no merece este sufrimiento. Mi boca se sella. Tan imposible es avivar la lumbre con nieve como apagar el fuego del amor con palabras. Pero no dejéis que muera. Íñigo está muerto. ¿Y Fernán? Fernán, van a justiciarlo. No. Tranquila, Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué no me marché? ¿Por qué? Yo cuidaré de vos. No. No. Thank you.